Por favor, no olviden activar la campanita de notificación. Empecemos ahora. La típica casa. Cómo me gusta el olor a romero. La típica madre. Vos con tu vida puedes hacer lo que quieras, menos decirme que algo no te gusta sin probarlo. La típica cena familiar. Ok, yo hago el resto y compro el pan, pero el puré lo haces vos cuando venís, ¿eh? El típico programa que no te querés perder. Lo de Narda, estreno mañana a las 18 por Utilísima. Celebremos lo auténtico. Tomarse un tiempo para pasarla bien y punto. A relajarse, chicas, vamos, vamos, saquen esas malas ondas. Estar bien acompañadas y punto. Aprender a hacer cosas lindas y punto. Para vestir a su familia, para estar ustedes elegantes. No te lo pierdas y punto. Te encanta, nos vemos. Juntos y contadas. Mañana a las 15 por Utilísima. Simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo por el recuerdo y también por el olvido. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Brindo por esta mesa y por la buena compañía. Brindo por los domingos y por tantas alegrías. Brindo por los acordes que han reunido estos amigos. Brindemos juntos. El vino es la bebida nacional. Compartir un hobby con tu mamá puede ser divertido. Para pasar un rato juntas, para fortalecer el vínculo y tener algo de qué conversar. Bricolage, mañana a las 17:30 por Utilísima. Próximo programa, lo de Narda. Tus figuras favoritas están en el especial Navidad Utilísima. Compartir un hobby con tu mamá puede ser divertido. Para pasar un rato juntas, para fortalecer el vínculo y tener algo de qué conversar. Bricolage, mañana a las 17:30 por Utilísima. Amor, esto es increíble. Gracias. Norton Cosecha Especial. ¿Qué haces hoy? Vienen Nacho y Santi. Yo me voy con las chicas. Norton Cosecha Especial. Es tiempo de disfrutar. Es tiempo de Norton. Lo que más me gusta de conducir en la Petrona es que cocinamos. No sabe cómo está. No puede más. Destapar la olla cuando ya está, se ve divino, eso es lo que a mí más me gusta. Oh. Como la satisfacción de sacar tipo un pan del horno y que esté doradito, parejo, no sé si arrendó, pero bien. Eso. Esto es hacerlo tu casa, vas a comer mejor y va a estar rico y vas a hacer todo lo posible para que tu familia le guste. Las recetas de Doña Petrona en mi versión. No te lo pierdas, Doña Petrona por Narda. Mañana.
el próximo domingo en Cocineros al Límite. Esperamos que tu tiempo haya sido lo suficientemente provechoso. O sea, tal cual como se escucha, es cocinero al límite. Me siento contento, me siento bien, aprendí muchas cosas. A dos de llegar a la final. No, pues no me siento bien. En Cocineros al Límite. Lo que más me gusta de conducir en la Petrona es que cocinamos. No sabe cómo está, no puede más. Destapar la olla cuando ya está, se ve divino, eso es lo que a mí más me gusta. Oh. Como la satisfacción de sacar tipo un pan del horno que esté doradito, parejo, no sé, se arrendó, pero bien. Eso. Esto es hacerlo tu casa. Vas a comer mejor y va a estar rico y vas a hacer todo lo posible para que tu familia le guste. Las recetas de Doña Petrona en mi versión. No te lo pierdas, Doña Petrona por Narda. Hoy a las 19:30 por Finísima. ¿Mal aliento? Sí. ¿Cuántas horas tienes sin lavarte la boca? No sé, 10, 2. Necesitas esto. Ah, Colgate Flax. No, es el nuevo Colgate Flax. Te protege hasta 12 horas, dándote una sensación increíblemente fresca. ¡Wow! 12 horas. Nos tenemos que ir. Vámonos. Nuevo Colgate Flax, aliento fresco y 12 horas de protección. Colgate, recomendada por odontólogos. Compartir un hobby con tu mamá puede ser divertido. Para pasar un rato juntas, para fortalecer el vínculo y tener algo de qué conversar. Bricolage, hoy a las 17:30 por Utilísima. Llegó la nueva red 4G de Claro. Todos juntos, todo el tiempo, en todos lados, a máxima velocidad. Un día de sol al aire libre. Una picada. Un picado. Y un buen fuego. Ya me estoy fijando cómo viene el viento hoy. ¿Necesitas algo más? Armé todo yo solito, ¿eh? Yo no les miento. Ariel a la parrilla, nuevo horario, estreno, hoy a las 21 en Las Noches Utilísimas. Seguimos festejando la Navidad acá en Utilísima y ahora voy a contarles cómo este lienzo blanco que tengo acá al lado mío, que no dice prácticamente nada, en unos minutitos se va a transformar en un árbol de Navidad muy especial y único que van a querer guardar toda la vida.